Buenos días, señor. Ayer comenzábamos un tiempo precioso, el tiempo del Adviento. Ven, Señor Jesús, no tardes más. Se nos invita a vivir una virtud muy hermosa, la virtud de la esperanza. Esa pequeña niñita tuya, Señor, que anida en nuestros corazones y nos hace levantar la cabeza y el corazón. Escribía San Bernardo: celebramos tres venidas tuyas, Señor. El día 25 celebraremos la venida en carne mortal, hace 2000 y pico años. Te hiciste hombre, te hiciste carne. Pusiste tu tienda entre nosotros. Esperamos tu última venida al final de los tiempos. No sabemos ni el día ni la hora, pero tú nos lo has prometido. Vendrás sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Pero también celebramos, decía San Bernardo, una venida intermedia. Tú vienes, Señor, en cada persona, en cada acontecimiento, en cada momento de la historia. Ayúdanos a descubrirte. Tú, Señor, no nos has dejado solos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aumenta nuestra esperanza. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Es tiempo de espera y de alegría. De la mano de Juan Bautista y de tu madre, vamos a hacer el camino precioso del Adviento. Ayúdanos. Necesitamos esperanza. Necesitamos que las lanzas, decía el profeta ayer, se conviertan en arados, que termine la guerra, que los tanques, las bombas, aviones se conviertan en hospitales, en colegios, en residencias,
en cuidar la vida humana. ¡Cuánta guerra inútil, Señor! ¡Cuántas leyes nefastas que entorpecen la alegría, el progreso y la libertad de tus hijos, Señor! Ven, Señor Jesús, no tardes más.
Oremos. Oh Dios, que este sacramento admirable nos hagas el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.